se vendrá el agua, muchacho, ¿o no? Esperemos que no. Arranca el partido, arranca los primeros 45 minutos. Se viene San Lorenzo. Pasa Belucci para atrás. Va el ciclón al ataque. La dejaba Merlini. La Ramona sobre el área. ¡Vergesio! ¡Qué linda la hicieron! Pero qué linda la hicieron, señores. Habrá córner. Habrá tiro de esquina. Busca San Lorenzo. Espera Angeleri. Busca el ciclón. Metido Pablo Díaz. La mete Belucci. Viene el centro. Reclama falta Pablo Díaz. Reclama infracción. Llegan al tiro libre. Pasa Gervasio. Jugada preparada. Tocaba Bucci a la derecha, al centro de Cosaro. Oh, el cabezazo, sale Torrico y toma la pelota el arquero. Y la frenteó. Ahora con Egni para Merlini. Merlini, Ortigosa. Mete Ortigosa, Belucci. Merlini, abierto con Egni. Va San Lorenzo de Almagro por el primero, 33 minutos. Espera Vergesio. La toma Merlini. La mete pasadita, puede ser. Viene para Bota, dominó. Bota, se le va largo el control. Bota, mano a mano con Cosaro. Bota, deja para Paulo Díaz. Va Paulo, mete Díaz, pide el mano. Para mí penal, ¿eh? Sí, penal, 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 línea. Penal. Penal, 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 penal. Echenique lo miró inmediatamente del yeso. Y sí, acá, de acuerdo a estas nuevas directrices, yo creo que no cabe ninguna duda que hay mano. Y Ortigosa, San Lorenzo para el primero, 36 minutos. Ortigosa y Carini. Ortigosa, ¡gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Qué lo parió, qué bien le pega, eh! Ortigosa la mete sin dificultades, señores. Gol de San Lorenzo. 37 minutos de este primer tiempo. Garantizado el gol por Ortigosa. San Lorenzo 1, Sarmiento 0. Orti, 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 Ortigosa. Pero Belucci, Belucci, pasó, es gol de Vergesio, Vergesio la tira por arriba, la tiró por arriba el travesaño, no se le esperaba a Vergesio, que la pelota pasara con tanta tranquilidad, le quedó a Vergesio, lo perdió San Lorenzo, Pacini, y sale Marcos ahora, Angeleri, presionado, perdió, gana Di Renzo, llegó con lo justo, Belucci, le queda la pelota a Gervasio, Núñez, Núñez, al arco, insistiendo ahora, San Lorenzo, remate al arco, debuta, respuesta del arquero. Lo sorprendió el remate el arquero. Rechazo. Y el cambio. Las modificaciones, señores, entonces. En este segundo tiempo arranca la segunda etapa. Gana San Lorenzo. Por 1-0. El gol de Ortigosa. Lateral sobre el área. Sobre el área, lado cortito. Veremos. A ver. Cosaro. Ya lo hace Cosaro. Aguantando Gervasio Núñez. Centro de Buse. Habrá tiro libre. Bota y Belucci. Los dos con B larga, señores. Irá el tiro libre. Ojo con Bota, porque el perfil es ideal para él, Bota y Belucci. Va Fernando Belucci. Junto al palo derecho. Volaba Carini. Tomó los recaudos como para superar la barrera y que la pelota cayera y se fue a nada, Muy buen envío de Belucci. Y ahora si viene Bota. La deja Bota, Belucci. Estaba habilitado. Valía no la pudo controlar con la punta del botín derecho. Saque de arco para Sarmiento. Belucci. Dos en la barrera. Fernando cerrado. ¡Oh, el arquero! Chiarini. Casi se la lleva por delante. Colocini que venía de frente. Buena respuesta del arquero. Entre tanta gente, con tantos movimientos en el área. Rancheleri, buena contra para liquidarse San Lorenzo de Almagro. Para liquidarse San Lorenzo de Almagro. Merlini para la derecha. Va Angeleri, la deja para Merlini, Merlini para Angeleri, taco de Belucci, Belucci taco, el arquero rebote, está palo, 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 no se puede creer, pasó de todo, tuvo una genialidad también de Belucci en el taco, la pelota pegó en el palo finalmente, señores, se salva increíblemente Sarmiento de Junín, ahora el partido se transforma en otra cosa con el diluvio que hay. Sí. 24 minutos. Que resista la cancha, ¿no? A esta altura hay que empezar a decir ya. La tira larga, viene Balboa, encara Balboa, va Balboa hasta el fondo, mete al centro. Oh, desvío, señores, córner. Habrá córner. Habrá tiro de esquina. Llegará al córner. Cae agua de todos lados ahora.
Ir al córner sobre el área. Se vuela todo, Pacini, agarre los Pelpa. Habrá córner. Gana Sarmiento, gana San Lorenzo, 1-0 Sarmiento, el córner cerrado, la saca Brasier. La domina Gervasio, Astina, esperando Balboa, la meten para Balboa, pasó la pelota. ¡Ah! Señores, se la pierde Sarmiento de Jorín. Qué bueno lo que hizo Astina, porque demora, parece diluirse la jugada y Astina ve lo que nadie vio. Gana Di Renzo, y te digo una cosa, le pone la mano encima a Rojas, ¿eh? Y ahora se viene San Lorenzo para liquidar, viene Veloci, va Fernando para liquidar, la picó, travesaño afuera, picó afuera, lo perdió Veloci, travesaño afuera, pasa de todo, señores, es un partido dramático. Le va a pegar a Astina, y la mete Astina, peinaba Gervasio Núñez, está, no vale, fuera de juego de Di Renzo, esto no vale. Abrieron el grifo. Oh, por nada, por el hombro está Di Renzo. Belucci. La tira para Conegni. Espira Bota. Conegni. Deja Conegni. Belucci. Ortigosa. Esto vale. Está el gol de Merlini. Lo trabaron desde atrás. Sin falta. Lo trabaron desde atrás. Era gol de Merlini. Le robó la pelota a Cosaro perfectamente, señores. Señoras y señores. Ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo de Almagro. En un partido luchado, sufrido, disputado, lo ganó San Lorenzo, el gol de penal de Ortigosa a los 37 minutos. Ha ganado San Lorenzo de Almagro, puntero del campeonato Boca. A tres queda San Lorenzo, Boca jugando mañana. Pero por lo menos, después de la derrota frente a Tigre, le permite seguir metido en los de arriba. 40 Boca, 38 Newell's, 37 Estudiantes, 37 San Lorenzo de Almagro.